Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar aquí en el canal uno de los grandes dramas carcelarios de la historia del cine. Dentro de lo que ha sido la extensa historia del cine, la historia del séptimo arte, hemos tenido grandes dramas carcelarios que podrían catalogarse sin ningún género de dudas como de obras maestras, como por ejemplo, sin ir más lejos, El hombre de Alcatraz, protagonizada por Barr Lancaster. Cadena Perpetua del año 1994, dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins y por Morgan Freeman, que la tenéis aquí comentada en el canal, y también otra serie de grandísimas películas ya fuera de Hollywood, como por ejemplo una de las grandes obras maestras del cine francés, como fue La Evasión, del director Jacques Becker, que además tuvimos la oportunidad de verla relativamente hace muy poquito tiempo en el programa de José Luis García en Classics. Esta noche vamos a comentar otra película que puede añadirse perfectamente a este selecto grupo de grandes films. Una película que además supuso la última colaboración entre un gran director y un gran actor y también director, que fueron Don Siegel y Clint Eastwood respectivamente. Don Siegel o entre Don Siegel y Clint Eastwood tuvimos una de las grandes colaboraciones, una de las más importantes dentro de lo que es la historia del cine de los años 60 y de los años 70 que prácticamente podríamos establecer muchísimos paralelismos con otras grandes colaboraciones de la historia del cine como han sido entre las de Robert De Niro o Leonardo DiCaprio junto a Martin Scorsese o incluso yendo más allá y refiriéndonos más ya al cine clásico entre John Wayne y John Ford. Se puede decir sin temor a equivocarse que la colaboración entre Clint Eastwood y Don Siegel ya nos ha dado o nos dio una buena retaíla de clásicos. Por ejemplo, sin ir más lejos, como Dos mulas y una mujer del año 1970, Harry el sucio, que yo creo que es su película pues más famosa del año 1971, La jauría humana, si mal no recuerdo, del año 1968, El seductor, también del 71 y la película que vamos a comentar esta noche, que data del año 1979 y que fue realmente su última colaboración. Para mí, de estas cinco películas, sin duda, es la mejor de todas con una gran diferencia. Podríamos calificar a esta película, la que vamos a comentar esta noche, de absoluta obra maestra, ya que todos los elementos del film se puede decir que están medidamente o, mejor dicho, estrictamente calculados, tanto por Don Siegel como por Clinisbu, tanto en la dirección como en la interpretación. Además, que Clinisbu realiza... Otro de esos papeles míticos que le incumbraron a la historia del cine y que es muy parecido al que realizó en westerns, como por ejemplo la Trilogía del Dólar, o sin ir más lejos, un western dirigido por él mismo, como fue El Jinete Pálido. La película que vamos a comentar esta noche es una de las grandes, o uno de los grandes dramas carcelarios de la historia del cine. Para mí, uno de los dos o tres mejores, sin lugar a dudas. Esta película es nada más y nada menos que Fuga de Alcatraz del año 1979, protagonizada por Clint Eastwood, por Paul Benjamin y por Patrick McGoohan en los papeles principales. ¿Por qué digo que es la mejor de las colaboraciones que hicieron Don Siegel y Clint Eastwood? Porque para mí es la que mejor guión tiene, la que Clint Eastwood se puede decir que ya había forjado una personalidad y además un carácter y un modo de interpretar que ya eran marca de fábrica, porque tiene un guión absolutamente extraordinario en donde el suspense y el dramatismo se dan la mano y además de una manera absolutamente memorable. Y sobre todo porque esta película tiene un ritmo y un increcendo que durante casi dos horas de duración la hace uno de los grandes clásicos sin duda de los años 70, ya tardíos años 70, porque ya os digo es del año 1979. Ya os digo que de, de, la, de la colaboración que tuvieron Don Siegel y Clint Eastwood salieron grandes clásicos, pero Fuga de Alcatraz es sin duda alguna su mejor película. En donde yo creo que Clint Eastwood está más cómodo con su papel, en donde yo creo que Clint Eastwood ya hace gala de una calidad interpretativa que fue a más durante los años 70 y sobre todo tuvo su culminación durante los años 80 y 90 con alguna de las mejores interpretaciones del actor. Recordemos evidentemente sus maravillosos papeles ya no solo en El jinete pálido, sino también en Sin perdón, que es su obra maestra, una de sus mejores películas que también la tenéis aquí como comentada en el canal, y sobre todo ese drama clásico y absolutamente arrebatador desde un punto de vista romántico que fue Los, los puentes de, Mandi, de Madison del año 1995. Fuga de Alcatraz es una película que a su vez está basada en una novela escrita por el escritor novelista, valga la redundancia, Campbell Bruce, que a su vez está basada en unos hechos reales. En los hechos reales, el narcotraficante y atracador de bancos Frank Morris fue enviado a Alcatraz y en esa cárcel se puede decir que pasó eh, una gran cantidad de meses hasta que fue la única persona, el, el único recluso delincuente, eh, eh, criminal, que se fugó de la roca de la prisión de Alcatraz, esta famosa prisión que está localizada en la Bahía de San Francisco. Y que fue realmente el, digamos, el revuelo tan grande que se formó cuando Frank Morris se fugó de, de Alcatraz, que prácticamente pocos meses después, esta gran prisión fue completamente ya cerrada. Aunque creo que hoy en día se puede visitar, eh, se puede visitar perfectamente por el público, y ha sido escenario de varias películas: Fuga de Alcatraz, incluso La Roca. De Michael Bay, que es una película que también aquí tenéis comentada, comentada en el canal. Antes de meternos a comentar lo que es el argumento de la película, hay que comentar, sin lugar a dudas, lo que es el papel de Clint Eastwood en esta película, porque es absolutamente fundamental. No solo porque cómo está enfocado por parte de Don Siegel, sino también cómo está interpretado por parte del mismo wood ¿Por qué? Os lo voy a comentar. Clint Eastwood en sus películas, en sus primeros western, sobre todo en las películas de la trilogía del dólar y sobre todo en el western que para mí es uno de los más grandes de la historia del cine, que es el Jinete Pálido del año 1985, Clint Eastwood hace, digamos, una lectura o una representación muy clásica de lo que es el héroe o antihéroe en este caso de lo que es el film. ¿Por qué? Porque si recordáis en la trilogía del dólar, en el Jinete Pálido e incluso si nos vamos mucho más allá al John Wayne de Centauros del Desierto, son todo personajes que no sabemos nada de su pasado, que llegan a lo que es el film, realiza una serie de acciones, es el protagonista de la película y que cuando se va no volveremos a saber nada más de él, en el aspecto, en el sentido, de que no vamos a tener ningún tipo de información sobre él mismo. En el personaje del jinete pálido y en la de la trilogía del dólar, era ese hombre sin nombre que llevaba un poncho o que en el jinete pálido llega para ayudar a unos buscadores de oro y que cuando ya ha realizado sus funciones, su cometido, se va y que no volvemos a saber nada de él. Es decir, es un personaje que está lleno o está cargado de misterio, está cargado de ambigüedad y que sabemos muy poco de él. Es frío, es calculador, es muy ambiguo, es muy cínico, a veces sarcástico, pero realmente tiene un pozo de bondad, pinceladas de bondad, que define al personaje desde la ambigüedad, pero que también lo define como realmente un personaje misterioso que no sabemos de dónde ha venido, ni qué quiere, ni a dónde irá. Se puede decir que el personaje de Clint Eastwood, Frank Morris en esta película es exactamente igual a los personajes que había protagonizado o que había interpretado anteriormente Clint Eastwood. Los productores de la película quisieron dejar desde un primer momento claro a Don Siegel y a Clint Eastwood que sí que querían eh, definir de dónde venía el personaje de Frank Morris que interpreta a Eastwood aquí en Fuga de Alcatraz pero tanto Don Siegel como Clint Eastwood estaban perfectamente convencidos de que si aumentaban la carga de ambigüedad y de misterio frente al personaje el personaje podría ser, llegar a ser mucho más interesante y se puede decir, sin temor a equivocarse que el personaje de Frank Morris que interpreta a Clint Eastwood en esta película es totalmente deudor de los personajes que interpretó en la trilogía del dólar y en el jinete pálido y si vamos más allá del que interpretó John Wayne en Centauros del Desierto. Son personajes que no sabemos nada de su pasado. No sabemos de dónde vienen. No sabemos si tienen familia. No sabemos si tienen problemas realmente eh, a, a diferentes escalas. No sabemos cuál es su personalidad. No sabemos qué quieren. Porque el personaje de Clean Eastwood en Fuga de Alcatraz, Frank Morris, es un personaje de muy, de muy pocas palabras. Es un personaje que se define más con la mirada, con sus gestos, con sus actos. Con sus acciones, más que por sus diálogos, es un hombre de muy pocas palabras y puede llegar a ser realmente un asesino calculador, frío, capaz de proteger su vida, pero también una persona con grandes emociones, con sentimientos y que realmente tiene un pozo de bondad muy notable. Por ejemplo, en esta película, nosotros le vemos que incluso a un recluso que quiere utilizarle de juguete sexual, le pega una paliza tremenda en lo que es las duchas de la película. Pero luego es capaz de recoger con la mano un ratoncito. Ahora comentaré cuáles son, dentro de lo que es el argumento de la película, cuáles son estas acciones. Es capaz de recoger un ratoncito del suelo y decir: Conmigo también te vas a fugar. Es decir, es un personaje capaz, o mejor dicho, está definido por los dos polos opuestos. Es capaz de lo peor y capaz de lo mejor. Pero, ¿por qué Don Siegel y Clint Eastwood no nos quisieron decir, dentro de la película, que Frank Morris estaba allí? Eh, lo que es sus, eh, su acontecimiento real, que era realmente un narcotraficante y un atracador de bancos. Pues porque Don Siegel dio en el clavo diciendo, cuanto más misterio añadamos al personaje, más interesante será cara al público. Y es más, yo por mi parte aporto lo siguiente. Si a nosotros no nos dicen por qué está en la cárcel, ya no le ponemos la etiqueta de asesino, francotirador, atracador de bancos, narcotraficante, violador o lo que sea. Él está en la cárcel por motivos que, evidentemente, la justicia ha considerado convenientes. Pero no nos dicen qué motivo está por muchos aspectos. Porque Don Sigel expuso que si le ponemos la etiqueta de atracador de bancos o narcotraficante o lo que fuera, ya el público tendería un poquito a darle de lado. Sin embargo, como protagonista, Don Sigel lo que quiere es que el público empatice con él y se identifique con él. Por lo tanto, se nos supone, o se nos supone este personaje, como un auténtico héroe o antihéroe. Como lo querramos ver, y viendo que el villano de lo que es la función es el personaje del alcaide, interpretado por Patrick McGoohan. Por lo tanto, el personaje de Clint Eastwood está enfocado desde el punto de vista del misterio y la ambigüedad. ¿Pero por qué? Para que el espectador se sienta empático respecto a él y no le ponga la etiqueta, evidentemente, de delincuente o de qué clase de delincuente es. Y le tengamos como el protagonista de la función durante las dos horas de metraje de la misma. Por lo tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que esta película, si por ejemplo hubiese sido filmada en el código en la época del código Hayes, el personaje Clinswood no hubiese tenido realmente un final feliz, aunque el final de esta película es bastante ambiguo y también como los grandes Western, como en Centauro el desierto, como en la trilogía del dólar o como en El jinete pálido, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir con ese personaje al final de la película. Lo podemos intuir pero no podemos definirlo a ciencia cierta porque en la película no se nos expresa explícitamente, de una manera explícita. Patrick McGuhan interpreta al alcaide de esta, de esta película, que es un alcaide absolutamente demencial. En lo que respecta a él, o lo que respecta al, eh, a lo que, es el, lo que es la película, es el auténtico villano. Es el personaje que es frío, que es calculador, que no tiene escrúpulos y que es capaz de las más terribles villanías hacia lo que son los reclusos. Evidentemente, dentro de una escala de valores, los reclusos, evidentemente, no son, como os diría yo, personajes con los que podamos identificarnos fácilmente, es decir, son delincuentes, y todos ellos han vulnerado la ley. Pero dentro de ese mundo, dentro de lo que es el aspecto cinematográfico, ellos son antihéroes, pero no los villanos. Son los antihéroes de la función porque no son ejemplos a seguir. Como ya en muchas películas de cine negro, se nos puso, no pudo exponer incluso en cine de gangster. Pero el auténtico villano es el alcaide de la función. La interpretación de Clint Eastwood como ese maravilloso, digamos, jinete pálido o personaje de Centauros del Desierto, se puede decir que es un personaje en el que no sabemos si tiene familia, no sabemos si tiene conocidos en los que apoyarse, no sabemos por qué está en la cárcel, pero Don Siegel lo que prefiere es definir así el personaje para que nos centremos en lo que es realmente el nudo de la película, es decir, la evasión del film. La evasión eh, de esta película se puede decir que es, digamos, o donde están desarrollados la gran cantidad de personajes que nosotros tenemos en el film, además de que la función, mejor dicho, la película, también funciona como, digamos, un marco o un retrato de lo que es la vida en la cárcel por parte de Don Siegel. Es decir, desde el primer momento de la película, cuando el personaje de Eastwood entra dentro de lo que es Alcatraz, dentro de lo que es La Roca, vamos viendo todos los pasillos por los que va pasando, vamos viendo, digamos, los controles que va a tener que ir pasando, cómo se desnuda, cómo viene un médico y le hace un pequeño reconocimiento, y todo ello, si os dais cuenta, sin diálogos, prácticamente sin palabras, es decir, todo desde un aspecto visual. Podremos decir, en ese sentido, dentro de la dirección de Don Siegel, que el arranque de la película es meramente visual. Y por extensión podremos decir que esta película es una de las más visuales dentro de lo que es la filmografía de Don Siegel. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que vemos en la película narra por sí solo, narra por sí solo los acontecimientos del film. También dentro de lo que es la película tendremos una serie de personajes que yo creo que son absolutamente inolvidables. Al menos tres de ellos que han sido además copiados hasta la saciedad dentro de lo que ha sido el género carcelario, dentro de lo que fue el cine de los años 30, perdón, de los años 80, de los años 90 y hasta nuestros días. Tenemos tres personajes que son inolvidables que son el personaje de English, interpretado por el actor Paul Benjamin. Es un recluso afroamericano que él dice que es el, como el líder eh, de toda la comunidad afroamericana de los negros allí en la prisión de Alcatraz. Y es que hay un detalle narrativamente muy interesante, que es cuando el personaje de Eastwood sale al patio y ve como una serie de escalones al lado del muro de la cárcel, que todos ellos están, digamos, están sentados, pues una comunidad, una serie de personajes afroamericanos. Pero que English, por ser el más veterano, ocupa el último escalafón de esta pirámide social, por así llamarlo, dentro de lo que es Alcatraz. Es decir, que dentro de, de, este, de, de lo que es la cárcel también va a haber como estatus, va a haber un estatus social, va a haber como capas sociales en reconocimiento de los reclusos. Se supone que los más antiguos, los más veteranos, los que más ya tiempo llevan, son los que van a ocupar los lugares más altos. Dentro de esa secuencia, Eastwood pretende sentarse con, con English, con el personaje de Paul Benjamin, porque anteriormente ya le había conocido. Hasta que llega a los primeros escalones y otro recluso afroamericano le dice: ¿Eh tú, blanquito, dónde vas? Y le dice English: Déjale pasar porque es de confianza. Subiendo los escalones de lo que es esa cúspide, esa pirámide social de los afroamericanos, y sentándose al lado de English. Y le dice English a él: O sentándote a mi lado, me quieres despreciar porque esta es la, la cumbre de esa pirámide social afroamericana. O realmente es que odias a los negros profundamente, o no nos tienes miedo. Y le dice de un modo muy sarcástico y cínico el personaje de Eastwood, porque ya os digo que el sarcasmo y el cinismo también forman parte de ese personaje de Eastwood, digamos, tan, tan callado. Y le dice de una manera sarcástica y cínica: es porque odio profundamente a los negros. Y se sienta al lado de él intercambiando los dos sonrisas. Y es cuando English ya. Eh, recita uno de los grandes monólogos de la película, diciendo y presentando al personaje de Morris, de Eastwood, y también al espectador cómo funciona Alcatraz. Le va diciendo los días que van a pasar allí o el tiempo que va a pasar dentro de lo que es el patio, cómo funciona todo ello, cómo son las aguas que están completamente congeladas alrededor de lo que es la isla, alrededor de lo que es la cárcel. Ningún recluso ha sido capaz eh, de salir de esa cárcel por las grandes medidas de seguridad que tienen. Es decir, está exponiendo al personaje de Morris y al espectador una presentación de lo que es realmente la cárcel de Alcatraz, la que denominan la Roca. Y además de es que este personaje también nosotros seremos partícipes de la vida que llevará dentro de lo que es la cárcel. Veremos cómo estará casado, tiene una hija que se va a casar reciente recientemente pero que claro, todos los que están allí se puede decir que están prácticamente a cadena perpetua y que tienen que buscarse algo, alguna, algún incentivo, eh, ya sea trabajando en la biblioteca, trabajando en una carpintería, trabajando diferentes oficios que tienen dentro de la cárcel para poder evadirse mentalmente. Es decir, que el factor psicológico también dentro de lo que es esta película va a tener un componente muy fuerte. Hay otros dos personajes que me gustaría comentar que realmente son también inolvidables. El personaje de Doc, que es un personaje que le encanta pintar, le gusta pintar mucho dentro de lo que es la cárcel, y que lo que pinta, fijaos cómo expresa, digamos, sus ansias de libertad a través de lo que son sus pinturas, pinta eh, gaviotas, pinta palomas, pinta pájaros volando. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la libertad. Porque los pájaros pueden ir volando a donde sea. Es decir, las ansias de libertad del personaje de Doc están realmente plasmadas dentro de lo que son sus pinturas, lo que son sus cuadros al óleo. Pero también comete el error de pintar un retrato del Alcaide, muy bien realizado, pero con un gesto de sonrisa, con un gesto también tanto sarcástico y cínico, a lo que el Alcaide, Patrick McGuhan, en una interpretación realmente muy adusta, muy fría le quitará, después de ese retrato, le quitará el poder de poder pintar, poder pintar al óleo a este personaje, con un final que se nos muestra un tanto ambiguo en la película, pero que realmente se puede decir que es muy trágico. Y luego está el personaje de, de, de Tornasol, que le llaman así porque dice que su rostro cambia de color según la temperatura y la época del año, que fijaos cómo está eh, realmente mostrada lo que es eh, la sencillez la sensiblería pero también la emoción en el film el personaje de tornasol tiene un ratoncito un ratoncito que lo pone al lado de su pierna encima de su pierna y le va dando pequeños trocitos de comida para que ese ratoncito también coma es decir que dentro de ese mundo de ese mundo vasto que es el lo que es la cárcel en esta película de alcatraz los reclusos también se nos muestran como personajes que están profundamente afectados, pero eso lo muestra Don Siegel con pequeñas pinceladas como es la pintura y el ratón, dentro de lo que son los personajes de Doc y Tornasol respectivamente. Pero también Tornasol tendrá un final realmente dramático, sobre todo a raíz de una especie como de casi enfrentamiento con el Alcaide, con el personaje de Patrick McGuhan, y es el personaje de Cleaniswood dentro de también su calculada ambigüedad. Capaz de rescatar a ese pequeño ratoncito cuando se dé completamente a la fuga. Es decir, que el personaje de Clinis llega a empatizar dentro de su ambigüedad con todos los personajes que hay a su alrededor dentro de lo que es Alcatraz. Es decir, una serie de vasos comunicantes, como yo muchas veces os digo, dentro de lo que son los personajes y las relaciones interpersonales entre ellos. Es decir, Clinis por ejemplo, cuando Frank Morris se queda comiendo enfrente de Tornasol y Tornasol coge un fideo y se lo da al ratón. Hay un plano en el que sigue la cámara el rostro de Clint Eastwood como diciendo, ¿qué util, ¿para qué utilizará ese otro fideo o ese otro tro, trocito de, de, de comida al personaje de Tornasola? ¿A dónde se lo lleva? Y la cámara enfoca el rostro de Eastwood como baja eh, por debajo de lo que es la mesa y ve como el ratón está con las dos manitas, está con las dos patitas cogiendo ese trozo de fideo y se lo está comiendo. Claro, Eastwood en ese sentido esboza una sonrisa y por, por, por ese rasgo ya se da cuenta que el personaje de Tornasol es realmente alguien muy especial. Es decir, especial en el sentido de que su sencillez, su sensiblería, pero mejor dicho, su romanticismo soterrado lo da a entender con el personaje del ratoncito. Es decir, wood también es un personaje muy parecido a los que pueblan todo lo que es la prisión de Alcatraz. Es decir, es un personaje capaz. De lo peor, le da una paliza a un recluso que quiere que sea un poco como su objeto sexual, le da una paliza que le deja completamente tirado en el suelo de las duchas, pero luego también es capaz de los detalles más sencillos y más románticos, como el de coger ese ratoncito cuando él se fuga de Alcatraz, el ratoncito de Tornasol, y decir, tú te vendrás conmigo, porque tu amo realmente Tornasol ya no está en el mundo de los vivos. Es decir, son pequeños detalles, detalles que Don Siegel utiliza en la película para ir definiendo poco a poco al personaje de Clint Eastwood, que ya os digo es muy ambiguo, pero que esa ambigüedad está muy calculada para que nosotros sigamos con interés todas las acciones que tiene el personaje de Eastwood dentro de lo que es el film. Dentro de lo que es la dirección de actores se puede decir que Fuga de Alcatraz es uno de los mejores trabajos, si no el mejor trabajo de dirección de actores que tiene, sin duda. El, este director dentro de lo que es su filmografía. Y lo que es derivar el personaje o extrapolar el personaje de Eastwood de sus westerns a lo que es esta película, a lo que es el personaje de Frank Morris, fue realmente, yo creo que un punto muy acertado. Porque todo el mundo esperaba ver a ese Clint Eastwood eh, ambiguo, misterioso dentro de esta película, al igual que los grandes westerns. Es como si el personaje del jinete pálido o el de, ya os digo, de la trilogía del dólar hubiese sido puesto dentro de esta película. Es decir, es Clint Eastwood. Digamos, en su salsa. Es decir, con un personaje como él mejor sabe interpretarlos, sabe definirlos, y de ahí realmente el gran éxito que tuvo esta película. Dentro de lo que es ya también el, el argumento, tenemos que, que, que hablar enteramente de que lo que es el nudo argumental del film es la evasión. Por eso yo os digo que, y quiero insistir mucho en esto, que Don Siegel no nos dice por el motivo en el que Eastwood está en esta película, para que nos centremos lo que es la fuga. La fuga va a ser meticulosamente expuesta, explicada y filmada de un modo muy visual dentro de lo que es el film. Y aquí es donde yo creo que Don Siegel se ha fijado mucho en el gran clásico que es la evasión de Jacques Becker. En aquella película francesa, que ya os digo, pudimos verla hace poco en la película de Classics, en, en, el, en, la, en el programa de José Luis Garci, era una serie de reclusos en los que iban calculando un plan de fuga muy meticuloso. Eh, con muchísimos aspectos, en el que se nos exponía, en el cómo iban pasando de lo que era la cárcel, de lo que eran los bajos de la misma, eh, de lo que eran pasando por una serie de túneles, de estancias, hasta poder salir realmente dentro de lo que es la cárcel. Aquí Don Siegel se puede decir que hace prácticamente lo mismo. ¿Por qué hace prácticamente lo mismo? Porque todo lo que vamos a ver dentro de lo que es la evasión, dentro de lo que es el nudo de, de la película, obedece a un plan meticulosamente expuesto, pero también meticulosamente copiado o vamos a decirlo homenajeado a jacks Becker es decir don Siegel sigue los pasos del maestro Becker para lo que es la evasión o el desarrollo de la misma sobre todo porque Cleaniswood idea todo absolutamente desde el primer momento desde que está por ejemplo en lo que es el despacho de la calle de Pratt McGoohan, donde le consigue un corta uñas hasta que se da cuenta de que las paredes de lo que es la cárcel tienen un cierto grado de humedad debido a la salinidad del mar y que eh, las rejillas de ventilación que tienen dentro de lo que es sus estancias, dentro de lo que es el, los compartimentos de la cárcel, se están descascarillando poco a poco. Y él con ese, con ese corta uñas va quitando poco a poco, va quitando, eh, digamos, los bordes de lo que es la rejilla y se dando cuenta de que efectivamente lo que son las paredes están descascarillándose poco a poco a lo que con una serie de, de planes de, de, y sobre todo de, de situaciones dentro de la película que no os voy a contar, consigue hacerse con una cuchara y con esa cuchara va a ir poco a poco raspando ¿eh? todo lo que es el interior de lo que es la rejilla, de donde está expuesta la rejilla y poder aislarse, no sin antes incluso crear junto con otros compañeros de la cárcel una serie de maniquíes, de muñecos, que harán como de ellos mismos... Cuando los vigilantes hagan las rondas interiores. Una de las mejores secuencias que tiene la película es cuando nosotros creemos que Gleniswood está ya, no fugado, pero reconociendo el terreno para fugarse. y de repente deja el muñeco que le está sustituyendo, y el, y el vigilante pasa al lado de él, incluso haciendo ruido, y se pregunta que después de ese ruido, ¿cómo es que Morris no se ha despertado? Aquí Don Siegel juega con la planificación, para que el espectador crea en todo momento que el Morris, el Clint Eastwood, que está tumbado en su cama, es el muñeco. Sin embargo, cuando cambia de plano y el agente se va a dar cuenta, o el agente se le va cayendo todo para hacer ruido para que se despierte, se acerca a Frank Morris, hay un plano en el que ya no es el muñeco, sino que es el propio Clint Eastwood. Pero todo ello está planificado de una manera tan exacta como si fuera un mecanismo de relojería para que en ese momento digas, ya le han pillado a Frank, pero no, es él que antes de que el, el vigilante pasara por allí, ha tenido tiempo de sustituir el muñeco por el mismo. Además que el muñeco, que es además protagonista del último plano de la película a lo largo de los títulos de crédito, tiene un rostro absolutamente terrorífico, porque se parece pero no se parece a Frank Morris, le han puesto, le han puesto un pelo parecido al que tiene Eastwood en la película, pero también los rasgos parece como el de un muñeco de cera que está a punto como de abrir los ojos con la boca medio abierta y que tiene un rostro muy ambiguo también como el propio Frank pero absolutamente terrorífico y además es que el muñeco en ese plano final se nos expone solo la cabeza con unos títulos de crédito y con una banda sonora absolutamente chirriante dentro de lo que es la atmósfera del film, dentro de lo que es la ambientación, Don Siegel consigue, yo creo que dentro de su filmografía, una de las películas más claustrofóbicas dentro de lo que es su amplia, yo os digo, filmografía. ¿Por qué? Porque siempre tiende a filmar Don Siegel a los personajes, a las estancias, prácticamente evolucionándolas hasta el plano muy cerrado. ¿Para qué? Para que el espectador también se dé cuenta de lo que es realmente esa sensación de angustia que tienen los personajes dentro de lo que es la función. Frank Morris dentro de lo que es el devenir de los acontecimientos del film, también estará expuesto a situaciones límite, como esa situación donde le, donde le meterán en el denominado eh, compartimento, creo que es eh, letra D o algo así, que es meterle como en una mazmorra y ahí que pasen los días y las noches sin saber prácticamente las horas que han pasado y que ahí sufra realmente por una serie de, 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 de características una serie de, de acontecimientos que ocurren a lo largo del, del film pero que os puedo decir que frank morris realmente no se lo merece porque es muy frío muy calculador pero también va investigando todos y cada uno de los detalles que hay dentro de esa fuga dentro mejor dicho de esa cárcel eh, no es el personaje de Frank Morris dentro de la película, como hemos visto en otros dramas carcelarios, que intenta hacerse amigo del Alcaide o, amigos, o amigo de los. de los vigilantes, o amigo de los policías. Se puede decir que él mantiene las distancias completamente de todos esos personajes. Y mantiene las distancias, evidentemente, para que no. Eh, le cojan, no vamos a decir cariño, pero no cojan confianza, porque desde el primer momento en el que Frank Morris entra. La primera imagen o el, pre, la, pre, lo primero que se le viene a la cabeza es fugarse de todos esos sitios. Luego también vemos incluso que hay cierta crítica social a lo que es el sistema, de lo que son las leyes y de lo que es el sistema carcelario en Estados Unidos. Porque otro de los protagonistas, el que está celda con celda con, con el personaje de Eastwood, se puede decir que le han metido ahí prácticamente por, eh, digamos, eh, por delitos menores. Única y exclusivamente por robar coches y que ha llegado a Alcatraz única, exclusivamente, digamos, como de rebote. Y además es el punto débil o el eslabón débil dentro del grupo de personajes que rodean a, a Cleaniswood. Es inteligente, pero también es el eslabón débil. Dentro de los rasgos que tiene además el personaje Cleaniswood es que también se preocupa por sus compañeros. En ese sentido, es un personaje muy completo dentro de su ambigüedad. Es como si Don Siegel... En estos rasgos de humanidad que tiene el personaje de Eastwood, fuese como la guinda del pastel a todo lo que es la interpretación del, pro, del, del propio del propio Clint Eastwood. Y todo lo que es el desarrollo de la fuga, también, evidentemente, esos rasgos de humanidad acompañarán al personaje de, de Clint Eastwood incluso como líder de esta fuga. En ese sentido, la película, ya os digo, que bebe mucho de la película de la evasión de Jax Becker. El final, os puedo decir que no os lo voy a contar, pero es tan ambiguo como el principio. Si al principio no sabíamos de dónde venía Frank, ni qué delitos había cometido, ni por qué estaba allí, el final también es, tot, es tan ambiguo como el del resto. ¿Por qué? Porque realmente nos, nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir con Frank y con los personajes, los otros dos personajes, que van a realizar la fuga con él, porque de repente ellos desaparecen. Desaparecen por completo, pero no sabemos si han llegado a puerto o si han llegado a, a lo que es. Eh, la orilla al otro lado ya en la bahía de, de, de San Francisco a lo que es la ciudad de San Francisco no sabes absolutamente nada de ellos el último plano que nosotros tenemos del de, de personaje de Eastwood y de sus dos compañeros es montados como una especie como de como Dios diría por, uno, por, por, por un objeto que ha fabricado uno de ellos que es como una pequeña, no llega a ser balsa pero es como un objeto hinchable que ellos soplan, lo, lo hinchan y que se apoya en él para ir dando, pues eh, ir nadando, apoyándose en él, y poder cruzar la bahía San Francisco hasta la ciudad misma de San Francisco. Y ese se puede decir que es el último plano que sabemos. También sabemos que el personaje de Eastwood se irá con el ratoncito de tornasol. Hay ese rasgo de humanidad que per tiene el personaje de Eastwood. Pero que directamente después de ese plano pasará, o pasaremos, a lo que es la acción dentro de lo que es el alcaide. El alcaide se entera de que se han fugado. Y directamente pasar a unos planos donde unos helicópteros, eh, unas lanchas, empezarán a rodear todo lo que es la cárcel, todo lo que es Alcatraz, lo que es la roca, y también los helicópteros a ver todo, do, a ver o, o, a, o a reconocer todo lo que es el mar dentro de lo que es la Bahía de San Francisco. Pero que no hay absolutamente ni rastro de ellos. El personaje de Patrick McGuhan, el alcaide, nos indica que es imposible, realmente imposible, que ellos hayan llegado a tierra. Pero lo puede decir de dos nos podemos dar cuenta de dos aspectos. El primero, si lo dice porque realmente lo piensa, porque según English, la temperatura del agua estaba tan fría que no iban a poder cruzar, o no iban a poder llegar a, 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 a ser vivos, a llegar vivos a la, a la Bahía de San Francisco, a San Francisco mismamente. O por otra parte, si lo dice por orgullo, porque mientras él ha sido el alcalde, el alcaide, nadie se ha fugado de esa prisión. Pero como ya ha habido una fuga, no sabemos si lo dice, que están muertos por orgullo o porque realmente lo pueden estar. Por lo tanto, aquí el personaje de Frank Morris, interpretado por Clint Eastwood, cierra el círculo argumental y dramático del personaje. No sabemos por qué motivo fue a la cárcel, pero no sabemos también realmente si llegará a tierra. Realmente del personaje de Frank Morris en la, en la vida real, no sé si... Eh, llegó a tierra o no, creo que sí, o sea, se llegó realmente a fugar. Pero el personaje de Clineswood aquí cierra el círculo dramático y argumental, como si fuera, ya os digo, el personaje de un western. Volvemos a ignorar de parte del espectador, ya no solo porque se me le metió en la cárcel, sino también si ha llegado a tierra sano y salvo, y por lo tanto ha podido rehacer su vida. Pero lo que sí sabemos de él es que fue un personaje calculador. Muy inteligente, tal como decía en su ficha, que tenemos, lo pone en un plano, en un plano detalle, mientras está Eastwood con Patrick McGuhan, con el Alcaide, pone inteligencia superior. ¿Mm? Sabemos que tiene ciertos rasgos de humanismo, sabemos también que se preocupa por sus compañeros, sabemos que es perfectamente o que puede resistir tanto el. el vamos así decirlo, el sufrimiento físico y psicológico. Sabemos también de él que se preocupa por su salud y por su bienestar pegando una paliza a ese hombre que quería ser recluso, que quería que fuera su objeto sexual, es decir, que tiene una gran capacidad de autoconservación, pero no sabemos absolutamente nada de él. Pero precisamente yo creo que esos son los rasgos que hacen grande a los personajes que interpreta Cliniswood, es decir, Cliniswood cuando interpretó en 1964-65 un, por un puñado de dólares a ese personaje que no sabíamos de dónde venía, que era muy ambiguo, el personaje de la película protagonizada por Sergio Leone, que dio origen al Spaghetti Western, lo clavó de tal manera que Clint Eastwood no sabía realmente el alcance que ese tipo de papeles iba a llegar a. Iba a, a tener dentro de lo que era su filmografía y en importancia en la historia del cine. Ese personaje tan deudor del John Wayne, de, las, de los Western, de, de John Ford, de, de Howard Hawks, y que realmente al final de la película el espectador sale del cine o sale de ver el film diciendo: No sabemos si tenía familia, no sabemos por qué estuvo en la prisión, no sabemos por qué se preocupaba por sus compañeros, no sabemos por qué se ejerció ese liderazgo para salir, para fugarse, no sabemos si ha. Permanecido con vida, no sabemos si ha sobrevivido. Pero esa ambigüedad, yo creo que esos personajes los interpretaba maravillosamente Clint Eastwood. Y en esta película, yo creo que tanto Clint Eastwood como el resto de sus compañeros de reparto, tanto también en la dirección de Don Siegel, consiguieron un clásico instantáneo. Yo creo que en 1979, por todos estos aspectos, Clint Eastwood y Don Siegel marcaron una de las obras cumbre eh, de la filmografía de Siegel y una de las obras cumbre en interpretación dentro, es, dentro de lo que es el papel como actor que, que ha tenido prácticamente siempre Clint Eastwood. Y yo creo que Fuga de Alcatraz es una película que prácticamente se nos expone como una gigantesca pieza dentro de lo que son los dramas carcelarios. Yo creo que como la pieza maestra dentro de la gran colaboración que hicieron Don Siegel y Clint Eastwood, una de las mejores interpretaciones de Eastwood, sin ningún género de dudas, pero sobre todo, yo creo que Fuga de Alcatraz, por todo lo que hemos estado definiendo dentro de lo que es el aspecto interpretativo, argumental, eh, de lo que es la puesta en escena, Don Siguel consigue una absoluta y maravillosa y redonda obra maestra. Una película que es absolutamente de 10. Otro de los aspectos que yo creo que no he dicho, pero que tendría que haber comentado, es el aspecto de la participación de la banda sonora. Fuga de Alcatraz es una película que se puede decir que no tiene prácticamente banda sonora. Es decir, lo que hace eh, Don Siegel dentro de la narración es exponernos un relato en el cual el sonido, los efectos de sonido van a tener gran importancia. Las pisadas de los vigilantes a lo largo de lo que son los recorridos de los pasillos. Eh, también el, el entrechocar, o mejor dicho, eh, cuando se cierran las puertas de, de las celdas. Eh, el eco de lo que son los vigilantes al decir apaguen las luces, cierren, no cierren sus celdas, ¿entiende? Apaguen las luces, eh, venga todos a dormir, ahora fuera de las mismas, eh, todos en fila, ahora... Es decir, es una película no de banda sonora, es una película cuya ambientación se puede decir que es como la de una cárcel auténtica. La película estuvo filmada directamente en la prisión de Alcatraz para que Don Siegel aportara mucho más realismo al que teníamos en ese aspecto. Y yo creo que también la narrativa de Don Sigel va por ahí. Es decir, mostrarnos Alcatraz o mostrarnos Fuga de Alcatraz como si fuera ya no solo un drama carcelario al uso, sino que, te fuera, que fuera también como una auténtica vivencia dentro de lo que es la prisión en sí misma. Que nosotros como espectadores nos pongamos en la piel de lo que son los personajes y estemos con ellos y que vivamos con ellos todo lo que es la vida en lo que es la cárcel. Los silencios, por ejemplo, muchas veces respetados por Don Siegel, yo creo que son magníficos, oyendo incluso comer a los personajes. Los silencios dentro de lo que es, por ejemplo, cuando Eastwood y sus personajes, sus compañeros, están eh, meticulosamente programando todo lo que es eh, la evasión, la fuga. Por ejemplo, los silencios cuando Eastwood y sus compañeros están fugándose en ese momento de Alcatraz y solo oímos cómo van pisando eh, el suelo, cómo van. Eh, excavando en lo que son los muros de la prisión, es una película en ese sentido, fuga de alcatraz, como yo os digo en muchos vídeos, poderosamente física, porque se puede decir que es que no hay, en este, en este aspecto, no hay efectos especiales, todos los efectos son las miradas de Eastwood como, a poco, como poco a poco con la cuchara y con el corta uñas va quitando todo lo que es el cemento alrededor de la rejilla de ventilación para poder colarse luego también todo lo que son los planos de lo que son las tuberías cuando Eastwood va recorriendo eh, todos los, eh, los pasadizos hasta encontrar una salida para poder salir de Alcatraz es decir, luego también el efecto, por ejemplo, la lluvia eh, yo creo que es otro de los elementos primordiales que tiene, que tiene la película las luces, por ejemplo, la lluvia al principio de la película para definir esa oscuridad fuega de Alcatraz es como si Don Siegel quisiera que la cárcel de Alcatraz fuera la luz y fuera, del, y fuera de Alcatraz fuera completamente ya solo, como os diría yo, eh, como fuera, aunque es el, el mundo libre, fuera la oscuridad y que la protagonista es la propia Alcatraz, que es evidentemente un protagonista más dentro de la función, y que ese aspecto lo copió, por ejemplo, John Carpenter en, en aquella película que era 1997 Rescate en Nueva York, en donde toda la ciudad de Nueva York se puede decir que es una gigantesca... Eh, gigantesca cárcel inmensa y que alrededor solo está la oscuridad y que solo dentro de lo que es Alcatraz en este caso en Rescate de Nueva York la misma Nueva York es como si fuera la cárcel y en donde solo ahí eh, pueden darse las acciones de la película y que los personajes pretenden fugarse porque Rescate de Nueva York es como una fuga de Alcatraz eh, en, en diferentes aspectos también al uso pero evidentemente más a gran escala es decir hay muchos aspectos por los que fuga de Alcatraz es una película absolutamente inolvidable y maravillosa. Es una película de esas que, que te metes en un mundo claustrofóbico de, de, desde el primer momento y no, dejas de, y no dejan de ocurrir acontecimientos, pero siempre desde un punto de vista más dramático. Dentro de lo que podríamos mencionar, si podría mencionarse a lo mejor un poco la parte negativa, es cierto. podríamos mencionar cierto maniqueísmo. En el personaje que interpreta Patrick McHughan. Cuando yo digo que un personaje es maniqueo, es porque sus acciones no están justificadas y que él es así porque el mundo le ha hecho así y no es y no tiene que ser cierto desde un punto de vista cinematográfico. Se puede decir que Patrick McHughan es en cierto modo un personaje un tanto maniqueo. ¿Por qué? Porque realmente es malvado, él es malévolo. Al quitarle, por ejemplo, el poder pintar a, al personaje de Doc, él es malévolo, se lo se lo quita, él es malévolo sin ninguna razón. Parece que el retrato que ha hecho de él mismo, de, del, del personaje del alcaide, no le ha gustado. Pero eso yo creo que ya es razón como para quitarle ese ansia de libertad que tenía Doc. No, ni muchísimo menos. También el personaje de Tornasol, junto con Doc, criaban en, algunas, eh, eh, en algunos jardines de allí de la, de la cárcel, o de trabajo de jardinería, de jardinería, crisantemos. Y una de las secuencias, lo que hace Patrick McGoohan es coger los crisantemos que tienen en que tiene Tornasol allí, que está comiendo junto con el personaje de Eastwood, de Frank Morris, y lo que hace eh, Patrick McGoohan, el alcaide, es coger el crisantemo, la flor, romperla y tirarla al suelo. Claro, Tornasol, cuando eso lo ve, que es producto de su amistad con Doc y de esa válvula de escape que tienen dentro de, la, dentro de lo que es la cárcel, se abalanza sobre el alcaide y en ese momento yo creo que le da un ataque al corazón y él cae muerto en ese momento. Claro, esos rasgos de inhumanidad... Eh, y de, por así decirlo, de malicia que tiene el personaje del alcaide de McCuhan, yo creo que no están justificados. Lo que le hace, digamos, un personaje más estereotipado de cara a la galería. Pero yo creo que es un rasgo negativo que no le resta puntos ni muchísimo menos. Porque como toda la película se mueve dentro de una gran ambigüedad, también podremos interpretar que el personaje de Patrick McCuhan es bastante ambiguo. Y que, por lo tanto, yo creo que no es merecedor de que le quitemos puntos al film. Ya de por sí muy ambiguo desde el principio de la película hasta el final. Aún así, Fuga de Alcatraz tiene, como la de los grandes directores, una ambigüedad en todo muy calculada, lo que le hace a la película un film fascinante, magnífico, con una atmósfera cargante, agobiante, asfixiante en algunos momentos, con una interpretación de Clint Eastwood absolutamente demoledora, con un plan estratégicamente trazado, la evasión desde el primer golpe de pico, de cuchara o de corta uñas hasta la salida en ese pequeño bote o en ese pequeño objeto hinchable que utilizan para irse, y que también el final está abierto a todo tipo de interpretaciones, dada también la calculada ambigüedad, ya no sólo del papel del alcaide, sino de la interpretación de Patrick McGoohan que hace de ese mismo alcaide. Para mí Fuga de Alcatraz es una obra maestra, es la mejor película de Don Siegel, una de las mejores interpretadas por Clint Eastwood, y a día de hoy uno de los grandes clásicos de lo que son los dramas carcelarios, unas películas calculadas para que sus actores, realmente sus protagonistas, sean villanos, pero sean como antihéroes y que el papel del villano esté siempre prácticamente reservado a esa figura del alcaide. Y que incluso siendo delincuentes, siendo narcotraficantes, siendo criminales, el personaje de Eastwood y sus compañeros, lleguemos a empatizar con ellos, a sentir con ellos prácticamente todo lo que es el desarrollo de la película. Este film que tengo en Blu-ray, que se ve con una calidad realmente excepcional, es uno de los grandes títulos de los años 70. Sin lugar a dudas, la mejor colaboración que hicieron Don Siegel y Clint Eastwood. Uno de los mejores y más grandes papeles de este eh, gigantesco personaje de dentro de la historia del séptimo arte, que es Clint Wood, y sin duda uno de los dramas carcelarios puntales, que junto con El hombre de Alcatraz, junto con Cadena Perpetua o junto con La evasión de Jax Becker, que ya he mencionado al principio del vídeo, la convierten en una de las obras maestras de los dramas carcelarios de todos los tiempos. Una película de 10, una película 5 estrellas, esta sí que sí, y con un Clint Wood que ya os digo, Gracias a Dom Siegel y perdonad que insista tanto en este punto, es como uno de los grandes protagonistas de unos de sus westerns más magníficos, la trilogía de Joel Dora, el jinete pálido y si nos vamos ya al cine clásico, incluso Centauros del desierto. Fuga de Alcatraz, espero poder, que, pero que podáis verla, que podáis comentármela aquí abajo en los comentarios que podáis darme un like, eso ya me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que lees a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos, no, mis, perdón, de mis nuevos vídeos. <laughs> espero que os haya gustado, haya gustado la reseña, espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.